compañera que está allí, Silvia Techera, que justamente estábamos hablando al principio de Arriba Gente, la situación compleja que vive Cerro Largo por estas horas en torno a los casos de COVID que se han detectado y los brotes que se han detectado. Silvia, adelante, buenos días. ¿Qué estamos pasando? ¿La conoces? No, ¿vos? No, ni idea. Vamos a ver qué quiere. Dale, vamos. Hola, ¿cómo están? Soy Eugenia. ¿Ustedes son las chicas de la olla popular de la costa? Hola, sí, somos nosotras. Pero ahora mismo no podemos atenderte porque nos surgió un problema con la movida de las ollas. ¿Qué les pasó? ¿Capaz puedo ayudarla? La cocinera que nos ayudaba en las ollas no va a poder asistir más porque está complicada con los horarios. Y hoy tenemos que repartir 250 platos. Ah, bueno, quizás no puedo creo que. Igual. ¿Puedo ayudarlas con la cocina o algo de eso? Si precisan. ¿Vos sabés cocinar? No tengo ni idea, pero no me puedo perder esta oportunidad. Obvio, sé cocinar de todo. Buenísimo, podemos iniciar ya entonces. Hoy nos dieron pila de cosas. Habría que ir a la verdulería a comprar algunas cosas, algunos ingredientes que nos faltan. Bien, sí, yo hoy cuando venía caminando vi que había una verdulería cerca, así que capaz que podemos ir a comprar lo que falta y yo lo pago igual. ¿De verdad? Sí, justamente vine para eso, para ayudarlas, así que vamos si quieren. Ay, muchísimas gracias, de verdad, no esperábamos esto. Vamos a buscar las llaves y ya volvemos. Yo soy Isabel, ella es Jimena. Un gusto. Bueno, igual. Gracias. Bueno, tenemos que ponernos a cocinar ya para llegar a tiempo con las servidas. Eugenia, ¿por dónde empezamos? Sí, capaz que podemos empezar hirviendo el arroz para que se vaya haciendo y después esperamos las papas y las zanahorias. Bueno, capaz que podemos empezar, ¿no? Sí. Hola María, ¿cómo estás? Necesito pedirte un favor rapidito. ¿Podés decirme cómo se hace un guiso, tipo los pasos medio rapidito como es? Porque necesito ayudar a unas amigas y no sé cómo se hace. Después te explico bien, ¿ok?
¿Por qué? Pero necesito que me ayudes. Sí. Muchas gracias, me salvaste. Espero no olvidarme de nada. Gracias, después te explico, chao. Señora Eugenia Navarro, su resultado del test de COVID-19 es positivo.